Saludos a todas las familias y alumnos que forman parte de Más que Guitarra. Hoy es un día muy importante, un día en el que la escuela crece un poquito más porque por fin nos ha llegado nuestro propio manual de guitarra, escrito en su totalidad por un servidor y que todos podréis tener en el primer día de clase después de las vacaciones de Navidad. Bien, os voy a explicar un poquito el contenido del libro, pensado para que los alumnos, pues todos sepáis lo que os vais a llevar a casa y también dirigido a las personas ajenas a la escuela y que están pensando en comprarlo, pues así os convenzo un poco de que este manual es muy importante tenerlo en casa si tocáis la guitarra. Fijaros, la primera parte del libro se basa en lo que es el conocimiento del instrumento. Antes de ponernos a tocar, es importante conocer ciertas cosas para tener la mayor información posible sobre la guitarra. Es decir, os explico las diferencias entre las tres guitarras que existen, la española, la acústica y la eléctrica. Me centro también en los nombres de las partes que conforman la guitarra y os hablo también de los accesorios que podéis tener a la hora de tocar la guitarra. Las púas, las cuerdas, la cejilla, el afinador y todo. Fijaros, yo puse muchísimas ilustraciones. Mirad, aquí tenéis un ejemplo. Esta es la parte que se dedica a las guitarras y a los accesorios. Ahí tenéis fotos de todo, las púas, las cuerdas, cableado, etcétera, ¿vale? La correa también, los pedales, hablo un poco de todo para, como dije, tener la mayor información posible y empezar a tocar la guitarra ya pillándole un poco el gusto y metiéndonos bien en el mundillo. Bien, después hablo de una sección que se llama numeración y afinación. Me centro en lo que es numerar los dedos, numerar los trastes y numerar las cuerdas, es decir, aprender a usar un poco la guitarra y sobre todo entender bien los tutoriales que yo hago y seguir bien las clases. Todo lo que tiene que ver con el apartado técnico en cuanto a los dedos, trastes y cuerdas. Vale, después empieza lo que es el apartado más espeso, yo creo, para todo el alumnado, que es toda esa gran sección que tiene que ver con la teoría musical. Yo la he intentado explicar de una manera que creo que es bastante entretenida. Es muy visual, hay muchísimas tablas, hay muchísimos esquemas, fijaros. Os voy a enseñar un poquito, aquí tenéis, ¿veis? Hay mogollón de recuadros, hay poco texto, aunque sin perder el hilo de lo que es explicarlo bien, pero ahí tenéis, ¿veis? Tablas y más tablas y más tablas. Explicando un poco lo que son, pues primero me centro en los intervalos, después me centro en las escalas, las tonalidades, por último los acordes y después os enseño un poco a utilizar todo eso aplicado a la guitarra al final del libro, que pronto ya hablaremos de eso. Bien, todo esto de la teoría musical termina con una sección que me interesa especialmente, que además creo que es una de las que mejor ha quedado, que es la de composición, ¿ok? Ya sabéis que me interesa muchísimo que todos los alumnos os metáis un poco en el mundillo creativo de hacer canciones, aunque no sean las letras que eso cuesta más, pero sí crear vosotros de una forma correcta pues bases de acordes, tocarlas y experimentar un poquito con todo lo que es la música y que con muy poco podéis hacer muchísimo. Entonces, la parte de composición me centro en las funciones de los acordes, es decir, aprender a utilizarlos, a combinarlos entre ellos en las distintas tonalidades y hacerlo siempre de forma correcta, es decir, saber por dónde os estáis moviendo a la hora de utilizar los acordes. Y hay una parte muy, muy chula que le he llamado las emociones en los acordes, armonía emocional. Aquí sí que hay bastante texto, pero bueno, es que no se puede hacer de otra manera. Lo que he intentado explicar aquí, basándome en el método de Mauro de María, que lo podéis encontrar por YouTube, es explicaros la energía que da cada acorde, cada grado de una tonalidad y cómo combinarlos para generar distintas emociones. Pienso que es súper interesante para los que ya tenéis un poquito de nivel en la guitarra y queréis experimentar más allá de la teoría, es decir, meteros en las emociones de los acordes. Bien, al final explico también las estructuras de las canciones, lo de la intro, la estrofa, el estribillo, para que cuando empecemos a aprender canciones, cuando ya toquéis, sepáis bien moveros por lo que es puente al estribillo, estribillo, puente, estrofa, coda, y sepáis bien, entendáis bien mi explicación en las clases. Bien, el libro termina con 9 anexos en los que todo lo que habéis leído antes está aplicado a la guitarra. Esto, los anexos son de consulta. No os voy a explicar lo que lleva cada anexo, os lo dejo ahí como dato curioso, luego lo
Ya cuando tengáis el libro le echáis un vistazo, pero sí me voy a centrar en el anexo número 6. Bueno, el anexo 4 también es muy interesante, fijaros. Todas las escalas, escala mayor, pentatónicas, con sus diagramas, con sus zonas en la guitarra, está todo perfectamente clasificado. Hay un anexo, el 6, que sí que me interesa, que es muy, muy importante. Yo creo que es lo más interesante del libro, fijaros. El anexo 6 es la clasificación de acordes, cada uno con su fotografía, que las fotografías las hemos hecho nosotros, es mi mano la que aparece ahí, y tenéis todos los acordes clasificados. Recordad que todo lo que está en el libro está en la, en la que va a ser la próxima página web, todo va a estar en vídeo, ¿ok? Que ya falta muy poquito para sacar esa página web. Bien, ahí tenéis, ¿vale? Os enseño un poquito lo que es el interior del libro para que veáis cómo va, y pronto lo tendréis todos en casa, ¿vale? Bien, eso es lo de los acordes. También tenéis el gran apartado ese de ritmos, que de las flechas, del ladrón que viene, el de tú no tengas miedo al ritmo, todo eso también lo tenéis aquí, ¿ok? También lo tenéis ahí en un anexo, es el anexo número, número 8, ¿vale? Ya lo tendréis ahí, los arpegios y todo eso. Bien, hay un anexo chulo, que es el de tonalidades facilitadas con capo. Ya os explicaré de qué va, pero los que ya controláis un poquito sabéis de qué, sabréis ya por dónde quiero ir. Y luego, el último anexo es el de afinaciones alternativas, ¿ok? Todas las afinaciones de la guitarra explicadas y cómo tenéis que afinar cada cuerda puestas al final de todo. Bien, con esto, bueno, al final hay una bibliografía en la que explico todo, y con esto, bueno, la contraportada que no le enseñé, ahí tenéis mi foto, una foto súper actual, que no utilizo nunca, y luego una pequeña biografía y una frase de Antonio Machado, que siempre pongo en mis proyectos, que yo pienso que resume perfectamente lo que significa ser profesor. Bien, dicho esto, ahí tenéis el librito, todo lo que está en el libro lo vais a tener en vídeo en la página web, y vamos a hablar un poco del tema de los envíos. Si hay gente que quiera comprar el libro, tenéis que escribirnos antes al correo fran-brea@hotmail.com. Repito, el correo fran, mi nombre, FRAN de Navarra, guión medio, brea, B de Barcelona, REA@hotmail.com. Nos escribís ahí, porque para envíos nacionales tenemos que estudiar todavía un poco el tema de lo que es los portes, pero bueno, lo hablamos por privado y seguramente que no habrá ningún problema. Para envíos internacionales todavía lo estamos gestionando, pero lo mismo, nos escribís al correo, lo hablamos y vemos a ver cuáles serían las posibilidades. Bien, no puedo terminar el vídeo sin los agradecimientos pertinentes. Este trabajo es un pedazo de trabajo de Mónica Pam. Podéis buscarla en Facebook, podéis buscarla también en su página web. Ella ha sido la que ha maquetado y la que ha diseñado el libro, y es un chollo enorme. Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias también a Nacho, ese tándem que forman Nacho Varela y Mónica Pam, de artista gráfica absoluta y de músico y productor, que han sido ellos los que han supervisado un poco el libro. Nacho ha estado ahí atento con las correcciones, y Mónica, pues el trabajo ya veréis que es impresionante. Bien, muchas gracias también a Rebe Campo Fotografía, os invito a visitar su blog. Con ella hicimos todo esto que tiene que ver, todo esto de las fotos, las fotografías de mi mano con la guitarra y los acordes. Hicimos muchísimas pruebas con su cámara para poder ver, a ver el ángulo que nos gustaba, la luz, y bueno, finalmente, después de hacer muchísimas pruebas, nos metimos en el estudio de las chicas de By and Arrow, que ellas fueron las que finalmente, muchísimas gracias, fueron las que finalmente hicieron más de 200 fotos, creo que eran, de acordes, de objetos, todo lo que hay, lo que son fotografías en el libro, las que no son de galería, están hechas por By and Arrow. Gracias también, por supuesto, a todos los profesores que he tenido de guitarra y de armonía, en especial a Gabriel Celester. Gaby, este libro es también tuyo. Tendrás uno en tu casa, espero que lo utilices también con tus alumnos, porque aquí está todo resumido perfectamente como libro de consultas, lo más útil del mundo. Así que, gracias a todos, nos vemos a la vuelta de vacaciones, espero que disfrutéis mucho el librito,
a tocar mucho la guitarra.